Hace 70 años, sobre las cenizas de numerosos países devastados por la guerra, el holocausto y la depresión económica, los líderes mundiales idearon un plan. La Declaración Universal de Derechos Humanos se concibió como un mapa detallado para guiar a todos los pueblos hacia la salida del conflicto y del sufrimiento y asegurar que las relaciones en el seno de las sociedades y entre los estados fueran sostenibles y pacíficas. La declaración inspiró a movimientos de liberación y propició un mejor acceso a la justicia, la protección social, las oportunidades económicas y la participación política. A donde se han respetado sus compromisos, ha mejorado la dignidad de millones de personas, se han evitado sufrimientos y sentado las bases de un mundo más justo. Debemos seguir avanzando. Muchas personas sienten cada vez más temor ante los grandes cambios que nuestro mundo está experimentando. Y es precisamente en estos tiempos de confusión e incertidumbre cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos puede guiar. Paso a paso, la declaración ilumina el camino. Necesitamos mayor respeto, más justicia. La defensa de la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos es, ayer y hoy, imprescindible. Podemos lograrlo, todos nosotros. Donde quiera que estemos, podemos marcar la diferencia al defender los derechos humanos de todas las personas.